Ahora no me había dado cuenta de tantas cosas que había hecho. Nunca alguien se había sentado a decirme todas las cosas que había hecho. Y siento ahora mucha alegría. Es gratificante saber que cuando uno se esfuerza por algo, uno puede hacer muchas cosas. Independiente si uno gana o no gana, ¿o no? Porque ahí sale que ganan unos programas, pero lo importante es que participamos con harta energía y con harta ganas, y eso me hace sentir bien, me hace sentir muy feliz. Y eso es lo que hacen los programas farándula. Eso es lo que hacen. Te exponen, violan tus derechos, tu espacio, tu privacidad, tus sentimientos. Son periodistas mediocres porque no investigan bien. No hacen este trabajo que hicieron ustedes. ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? Esto jamás lo ha dicho un periodista farándula. No tiene idea que yo hago teatro a los 14 años. No tiene idea de todo el sacrificio que hay detrás de una carrera para llegar donde estoy. Si esto no me lo dio Calle 7. Esto me lo gané mucho antes, cuando me quedé dormido con mi cara en el plato después de hacer una función de teatro, después de haber trabajado todo el día durante un año y no me pagaron ni uno porque me estafaron. ¿Qué te pareció haber venido a la Escuela Estrella de Chile? Me pareció una experiencia muy bonita, haber compartido con todos los niños de acá. Nunca había entrado a una sala con niños tan chiquititos como hoy y que todos los niños se revolucionaron, me abrazaron. Agradezco de tu escuela. Agradezco el cariño de los profesores también, de las tías, de toda la gente muy amable, muy, muy rico darse cuenta de que la gente tiene puras cositas buenas para uno. Así que muchas gracias por la invitación. Le quiero mandar un saludo a la escuela número 378 Estrella de Chile. Estamos acá junto a sus alumnas de acá, que son unas niñas muy lindas. Les quiero decir que sigan trabajando nomás en este taller de periodismo, que sigan invitando gente de la televisión. Ojalá que muchos más se motiven a venir a entregar una historia, un testimonio a estos niños que son como nosotros y que lo necesitan. Y lo único que necesitan es de repente alguien que lo escuche, ni siquiera alguien que venga a contarle una historia. Así que muchas gracias por la invitación y que les vaya muy bien. Y pórtense bien, estudien harto y cómanse todos los cereales. Y algo, voy a ver si puedo entrar de nuevo a cuarto medio aquí al colegio porque las tías son muy lindas, así que voy a ver si estudio otra vez. Chao.